Para hacer nuestro dibujo, empezamos haciendo un corazón. Entonces a mí me gusta siempre marcar el punto, la parte de arriba donde vamos a hacer el corazón, y el punto de abajo. Entonces ya sé que mi corazón empieza aquí y que termina en este punto, de esta manera. Acá igual, de esta manera. Entonces, ya que tengo la forma básica del corazón, voy a hacer un círculo a cada lado. Entonces, para definir, digamos, el tamaño de las cabecitas de nuestros pajaritos. Entonces, por acá igual, listo, de esta manera. Aquí en la parte de abajo vamos a hacerle la formita de los picos. Acá igual, de esta manera, así. Y aquí vamos a dibujar los ojitos. Entonces ambos los tienen cerrados de esta manera. Entonces esta parte de abajo del corazón la vamos a usar como para las manitos o las alitas. Tenemos una línea por acá, otra línea por este lado, y desde acá vamos a sacar una curva que va a llegar hasta aquí arriba. Entonces hacemos la curvita, la llevamos hasta arriba, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, un pequeño arco que unimos acá, de esta manera. Entonces ya vemos que va tomando un poco más de forma. Vamos a hacerle acá el cabello a nuestros pajaritos, o las plumitas que tienen aquí arriba en la cabeza. Hacemos una curva por acá. Por aquí vamos a hacer lo mismo, hacemos una curva de esta manera, y solo nos falta hacer las colitas y los pies. Entonces para la colita vamos a hacer como una formita como con tres puntas, y acá igual. Entonces hacemos las tres puntas y lo llevamos al cuerpo. Entonces tenemos ambas colitas, nos faltan solamente los pies, que son dos lineecitas y tres líneas al final para los dedos. Muy sencillo, unas líneas muy sencillas. Y ahora vamos a darle forma con nuestro marcador. Entonces empezamos por aquí arriba, bordeando la formita de la cabeza de esta manera. Vamos a llevar hasta el pico. Acá hacemos las formas de los pelitos, y vamos a bajar desde acá esta línea hasta la manito, hasta la ala que habíamos dicho. Por acá, de esta manera. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a dar la formita de la cabeza hasta el pico, y vamos a delinear por aquí arriba la forma del cabello, y desde acá vamos a bajar entonces lo mismo hasta la manito, hasta el ala de nuestro pajarito. Ahora aquí vamos a hacer el cuerpo, delineamos esa línea hasta acá. Y aquí atrás vamos a hacerle la colita. Entonces vendría siendo esa formita con los tres chusitos. Lo mismo por este lado. Primero delineamos la espalda, de esta manera, hasta acá. Y hacemos la misma figura que es la colita. Los tres pelitos, así. Y lo llevamos hasta el cuerpo. Ahora, para las paticas, entonces simplemente vamos a delinear las líneas que hicimos previamente. Acá, estas líneas las vamos a ver un poco más gruesas, entonces remarcamos un poco más de esta manera, así, para que se vean no tan frágiles, por decirlo así. Y acá igual, un poquito, que sean un poco más gruesas,
y listo. Ahora viene la parte, digamos, más complicada, que sería el rostro. Entonces, para eso vamos a hacer esta linecita hacia abajo, lo mismo esta de acá. Vamos a llevar esta también, acá igual la llevamos, pero acá, en vez de unirlo, vamos a hacerle como una linecita aquí arriba, acá igual, vamos a hacer una linecita por acá y una curva que une esas dos, acá igual. Hacemos una linecita y unimos. Ya tenemos entonces la formita de los picos. Ahora sí podemos unir al cuerpo. Por acá igual. Unimos al cuerpo. Vamos a hacer una línea que baja desde la parte de la curva hasta la punta del pico. Acá igual. De esta manera. Y ahora solamente nos faltan los ojitos. Entonces, nos ubicamos más o menos por acá y por acá igual. Listo. Empezamos entonces a borrar todos los detalles que hicimos con el lápiz. Y listo. Una vez hemos borrado todas las líneas, ya podemos proceder a colorear nuestros pajaritos enamorados, que los hicimos a partir de la forma básica de un corazón. Aquí les muestro cómo lo coloreamos nosotros.